corregir. Quiero conciliar. El kilo de arroz, ¿cuánto va a estar? 300 colones, me parece. ¿Cuánto vale una caja de leche? Cerca de 200 colones. Nosotros no sabemos quiénes son los pobres de Costa Rica. ¿Quiénes son los pobres y dónde están los pobres? Johnny Araya a nosotros nunca nos ha dado absolutamente nada, nada, nada. Más bien cuando viene gente de otros países lo que hace es mandar cajones para que recojan a la gente, los metan a caseta 2, 3 días hasta que pase todo. Pues resulta que don Johnny Araya, alcalde de San José, va a tener un salario de 4.464.636 colones. Eso es una vergüenza y una afrenta a este país, que con los recursos del erario público un alcalde se ponga un salario por encima del mismo salario del presidente de la República. Más de 20 años en una alcaldía, ¿sí? Que realmente yo creo que no tiene ningún logro, ¿verdad? Por lo menos que yo le vea, ¿no? San José es una de las ciudades más feas y más desorganizadas de América, y que me critique el que quiera, pero así es. Prometió mejorar calles, parques, alcantarillados, aceras y caños en los barrios más necesitados como La Carpio. Por lo que se ve, no hay ninguna ayuda, porque usted va a ver, como ve aquí, ve en todos lados. ¿Las aguas es el principal problema que tienen ustedes? Ah, sí, correcto. Solo aguas negras se ven por ahí por todos lados. Mientras que en los tribunales existen 8 acusaciones contra Araya y la municipalidad, todas en investigación. Además, una resolución de la Contraloría General de la República para suspenderlo del cargo durante 15 días, debido a la compra de un sistema de cómputo por 1.000 millones de colones que nunca sirvió, pero que Araya apeló una y otra vez. La publicidad no es un gasto inútil. En 2011, la adjudicación de dineros por parte de la Contraloría General de la República para publicidad fue de 156.718.000 colones, y en los primeros meses de este año ya la suma va por 86 millones de colones. Al consultarle al exalcalde municipal sobre estos montos y la necesidad de gastarlos en patrocinios y anuncios y no en obra social, esta fue su respuesta. No sé de qué está, de cuáles recursos está hablando, no sé. Votar en forma responsable implica informarse sobre las hojas de vida, las propuestas y la confianza en el cumplimiento de las mismas por parte de los candidatos y escoger la mejor opción.